Hola amigos, bienvenidos a Castorín. Estamos en Planet Nomads para continuar un poquito donde lo dejamos el último día. Me gustaría ir a explorar hoy, pero tenemos cosas pendientes porque ha habido actualización. Como veis, todo esto ahora está sin energía y os preguntaréis por qué no hay luz, no hay nada. Y es simplemente porque esto ahora consume energías, cosa que me parece bien porque antes lo enchufaba y iba a corriente seguido. Ahora hay que meterle combustible. Como veis, nos da para 2 horas 4 minutos 24 de esto, así que más o menos va pues cada 10 una hora. Y tenemos los vatios aquí que va a consumir de lo que tal. Entonces, podemos apagar esto y en teoría debería alargarse, ¿verdad? Según lo que tengamos enchufado ahí, 160-250. Pues eso que tenemos ahora pendiente. Uy, está nevando, tú. Está nevando. Vale, antes de volvernos locos con esto, como imaginaréis, esto tampoco tiene corriente ahora. Así que no nos va a quedar más remedio que, si queremos seguir taladrando, meterle caña a esto. Es un problema porque hay que meterle a dos, no a uno, a dos. Sí, como veis, a dos. Entonces, la biomasa esta se nos va a consumir, pero muy rápido, me parece a mí. Podemos coger ahí un montón de arbolitos y historias, pero no sé cómo funcionará tanto, o sea, cuánto tiempo funcionará, porque además tenemos la mierda de la pistola sin carga seguido, y aunque la recarguemos, no es que dure mucho. Debería durar un poco más, creo yo, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Qué me vas a dar? Tú nada, ¿verdad? Bueno, sí, da bastantes cosas así variadas, pero nada importante. No sabría deciros cuál es la mejor forma de farmear biomasa. Porque talar esto... chete. ¿Ya empezamos? No, ya empezamos. Te estoy diciendo, ya empezamos. Mátalo, por Dios. Ahí está. Bueno, nos ha bajado poca vida. Loot. Danos loot. Tío. Printer, inventario, carbon tank, no sé qué. No sé qué, por qué me pone mensajes ahora. Vale, me habéis preguntado si se podía visitar otros planetas, historias así con esto. No, de momento lo que hay es lo que veis. Bastante poquito, pero bueno, es una alfa. Recordaréis que las alfas vienen con poquito contenido. Parece que lo están actualizando. Y bueno, han estado metiendo lo de la energía y tal, haciendo algún retoque para que funcione mejor. Espero que funcione mejor, realmente. Pero aún le queda mucho. Vamos a ver, metemos 70 de estos. Van a ser demasiados, ¿verdad? Ahí, la mitad, por ejemplo. 2 horas y 2 horas por aquí. Le damos ahí otras 5 horas. No, pero espérate. 5 horas aquí y este... Sí, vale, 5 horas, más o menos es lo mismo. 5 horas para todos, vale. Pues lo vamos a dejar 5 horas funcionando. 5 horitas, no creo que las veamos ahí, pero bueno. Vamos a dejar más biocombustible aquí por si nos hiciera falta. Aunque bueno, con 2 horas yo creo que ahora va de sobra, ¿verdad? De esto no tenemos material. Esto, ¿por qué? ¿Por qué nos pone esto? Ay, no tiene corriente. ¿Qué me estás contando, amigo? Ah, vale, es este. Es cierto, cierto. Mira, ahora tenemos números. Esto está bien, ¿veis? Nos pone cuántos números pone la caja. O sea, cuántos inventarios tiene ocupados. Podemos ver el nivel de vatios que tiene esto, digamos, conectados, ¿no? Esto tiene un consumo de 150 porque son de estas dos máquinas. Vemos también la energía en tiempo que le queda. Por ejemplo, aquí nos quedan 2 horas y aquí no queda nada. En el coche también podemos ver más datos. Eso está bien. Ahora veis, está todo conectado y ya tenemos ahí 2 horas también con todo chequeado. Tenemos las cosas apagadas, así que no debería consumir tanto. Si las encendemos, el tiempo más o menos dura lo mismo. Debería bajar el tiempo, ya que tenemos más conectado. Pero imagino que será el nivel, ¿no? Esto genera una corriente de 250 vatios y esto nos está consumiendo 180. Todas las cosas conectadas. Entonces da igual que dejamos las luces encendidas. Cosa que, bueno, se agradece, pero no debería ser así. En cualquier caso, está bien. Vale, y aquí tenemos conectado esto, que funciona con 200 y 200. Chupa bastante esa mierda, ¿eh? Chupa bastante energía. Y aquí, como vemos, lo mismo. Las baterías ahora hay que recargarlas también.
Así que si no tenemos energía, ojito con eso. Cero. Y si tenemos cero, no va a funcionar, ¿verdad? A ver, ¿puedo entrar? Evidentemente no. Pues hay que meter biocombustible ahí si queremos ir a dar una vuelta también. Eso sí que me trastoca un poco los planes, pero bueno. Y eso no sé por qué me sale aquí de tal, pero bueno, veamos recetas. Vemos recetas nuevas, tenemos la greenhouse, large greenhouse. Es que es como una cúpula así un poco extraña. La veremos ahora, voy a intentar fabricar una porque me apetece ver cosas nuevas. Me gustaría hacer más cosas. Medium armory. ¿Esta qué es? ¿No tenemos la medium o qué? Compact armory, vale. Tenemos la medium también para aprender. Está bien, oye, yo qué sé. Es material, ¿no? Aluminio. Vale, un montón de roquitas aquí. Interesantes. Vamos a dejarlo todo en su sitio porque son bastantes cosas. Vamos a ver. En cuanto a esto, ¿qué tenemos? Voy a tener que conectar uno de estos aquí, ¿verdad? Para que coja lo que tiene que coger. Supongo. Porque no veo que funcione de otra manera. Dejamos esto aquí. Vale, imaginaba que era algún tipo de bug, que no pudiera coger las cosas desde aquí. Y puede ser, ¿eh? Puede ser algún tipo de bug. Igual tenemos que quitarlo de aquí, enchufarlo aquí. Vamos a ver si puedo hacer alguno. A ver si puedo hacer alguno. A ver, construye. No. ¿Dónde está la pestaña de construir? Ahí, vale. ¿No lo tenemos aquí? No. Vamos a verlo. Vamos a probar ahora. Vale, basic frame. Nos hace falta un basic frame. Aunque podemos quitar uno de estos y probar. Pero bueno, ya que nos pide esto, pues tampoco pasa nada si cogemos un poco de material. Vamos a probar. Cogemos esto y esto y esto porque no sé cuál es. Vamos a hacer un basic frame. Porque ahora hay que poner el material aquí. Y aunque está bien, es más cómodo si lo tenemos con esta cosa puesta. Vamos a probar en cualquier caso. Vamos a quitarlo de ahí. Vamos a coger, no, el basic frame. Que mira, nos pone ahora lo que tenemos ahí fabricado. Eso está bien. Vaya, composite. Composite parts. ¿Por qué me pides de esto, tío? ¿Por qué me pides de esto, por favor? La biomasa va a ser un problema, ya os lo digo ahora. Va a ser un problema. No pasa nada, lo cojo de aquí. Y perfecto. Hoy nada, no creo que hagamos mucho. Lo de siempre, un poquito investigar. A ver qué es lo que han puesto nuevo. A ver si somos capaces de ver todo. Cosa que dudo, pero vamos a intentarlo. A ver, ábrete. Un poco de esto ahí. Y hacemos una composite. Y a ver si con eso ya vamos. Perfecto. Quitamos el material de ahí. Y podemos fabricarlo. Bien. Y sigue sin conectarse. Vale, entonces. Entonces, ¿para qué vale esta mierda? Pregunto, pregunto. Si no puedo meter esto ahí. Si tengo que meter los materiales aquí. A ver, puedo dejarlos aquí directamente. Pero no sé, tío. Me toca la moral. Teniendo una caja, ¿para qué quiero conectar la caja esta? De verdad, que no sé. Uy, no sé cómo funciona eso. Vaya, hombre. Conectado. Conéctate ahí. Vale. Pues no sé para qué quiero tener eso ahí. Si no es para meter lo que tengo que meter. Pero bueno, en cualquier caso, eso es lo que hay de momento. Vale, vamos a ver qué podemos hacer nuevo. Podríamos hacer el medium armor. Aunque aquí juraría que no hay recetas, ¿verdad? Ah, mira, han separado. Ahora este está... Oh, tanque de oxígeno también. Perfecto, esto debe ser para bucear o alguna historia. Ahora han separado estos trajes seguramente de los otros. Porque nosotros tenemos el 2. Y que se hacía en esta máquina. Y ahora parece ser que en esa máquina no se hace. Otra cosa que quiero mirar es... ¿Puedo ser aquí? No. Debe ser en la cocina, ¿no? En la historia está así. Vale, esto... los electrolitos, que el otro día hablábamos de ellos, que no los tenía, pues ahí están ahora. Así que, chachi. Conclude base tutorial. No sé por qué me salió el tutorial, pero vale. Bien. Vamos a lo que vamos. Quiero hacerme... refinería. Medium refinery. De eso no tenemos, ¿verdad? Juraría que no. No tenemos refinery.
pues podemos hacernos otra parte aquí de estructuras y hacemos algo de eso. Vamos a ver. Rampas no me interesa. Vamos a coger un foundation, por ejemplo. Me gustaría hacer de estas historias, pero parece ser que no las tenemos todavía prendidas. Así que habrá que esperar a fabricar algo de esto y que nos dé la receta. Porque ya sabéis que se consiguen solas al hacer otras historias. Quiero hacer esto. Y quiero hacer... Compact, ¿no? Este es el Medium Armory. ¿Dónde estaba? Printer, Compact... ¿Dónde está? Que no lo veo ahora. Este. Medium Refinery. Bueno, y esta historia que no lo hicimos el otro día. Vale, vamos a empezar por aquí. Vamos a poner un suelo. Se podría acoplar aquí ricamente, aunque no sé si ponerlo aquí contando con que tiene pared, pero bueno. Basic frame. Y no voy a tener para hacer basic frame, vale. De momento vamos a hacer uno. ¿Puedo fabricarte ahí? No. Necesitamos basic frame y placas. Vamos a ver si puedo hacerme 2, 6. Vamos a hacernos 6. Vamos a hacernos 12 placas. Y vamos a esperar. A ver qué más nos pide, porque no sé exactamente qué nos va a pedir. Vamos a esperar un poco. Vamos a coger algo de material por aquí cerca, mientras se va fabricando eso, porque nos va a hacer falta. Espero que no se me pete, porque si se peta es un vídeo perdido. Y ya sabéis cómo va esto. Si es vídeo perdido, tengo que volver a hacer todo esto y me da una pereza mil. ¡Ay! ¡Rópete! Ahí está, un poco más. Ahí, a talar árboles. Que no se diga. Y ya se me está acabando la energía, muy bien. Se succiona, la energía de esta mierda. Se succiona de manera horrible. Vale, déjame un segundo. Within certain radius, it will automatically use item from containers that you need to crafting willing. Eso es mentira, tío. Por lo que entiendo ya ahí que lo puedes usar directamente, pero no. No, porque... ¿por qué no? Vale, cogemos esto y esto y vámonos afuera. Vamos a poner más suelos. Voy a intentar poner 4, así de añadidos. Ponemos 4, si puedo. Si hice bien los cálculos. No, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa con este suelo? De verdad, el escudo del crafting del otro día para hacer el techo, nos volvimos locos. Pues esto va a ser igual, ya veréis. Puedo conectarlo ahí y que te pegues al centro. Ahí, vale. Tú por aquí, ahora conectamos esto ahí. Y ahora conectamos este. Ahí, si te quieres poner, te pones. Dios, de verdad, la construcción. Necesitamos un rework, Ahí, vale. Basic frame ya no tenemos más. No nos importa porque ahora nos piden placas. Ah, pero nos quedamos cortos de placas, tú, que eran 3. Nos quedan cuántas. Vale, 3, 4 placas. Hacemos 4 plaquitas más. Easy peasy. 4 plaquitas más. Y ya debería estar. Tenemos material, aunque el carbón... es un problema. Es un problema. Bueno, supongo que estará cogiendo la mierda esa, ¿no? Lo que es la máquina esta de fuera. Lo vamos a ver ahora. 3, una más. Chachi piruli. Ahí. A ver si me coge esto carbón. De momento sigue funcionando, tiene para 5 horas, así que taladre lo que quiera. Aluminio, ¿no? Es una pena. Seguramente hay que buscar algún otro nodo para que podamos coger eso, pero bueno. Aquí sigue nevando, perfecto. Vale, suelo aquí, uno. ¿Cómo not enough resources, amigo? No me digas que no he cogido las planchas. No. No he cogido las planchas, vale. Pues venga. 2 ahí, chachi. Y tú también. Vale. ¿Todo hecho? Sí, perfecto. Vale, entonces vamos a ver ahora si puedo poner algo de esto. Me gustaría probar esto. Uf, es que ponerlo aquí fuera me va a obligar a poner un generador. Y no sé si eso es lo que quiero, pero bueno. En cualquier caso, vamos a probar. Vamos a probar esto, ¿qué? Este es el suelo ya, máximo. Vale, pues mira, lo vamos a poner aquí. Que no moleste mucho. Ahí tenemos este. Ah, bueno, tenemos este de generador, hombre. ¿Qué decía yo?
Reinforced y Basic Frame. Esto tampoco puedo ponerlo. Pues venga, vamos a hacer Reinforced y 4 Basic Frame más. 4 de estos. Y Reinforced, no sé cuánto pide, pero necesitamos material. Necesitamos aluminio. Y no sé qué es lo otro, supongo que plata. ¿No? Plata, no, titanio. Titanio, titanio, titanio. Dejamos el aluminio, cogemos titanio. ¡Ah! Tenemos uno de titanio, muy bien. Pues necesitamos ir a coger, Necesitamos ir a coger ya, si quiero hacerme eso. Si no, no puedo. Si no, no podemos hacer ese... ese frame, Y aquí no cogía titanio, ¿verdad? Déjame echar un vistazo, pero juraría que no. Que esto no va a coger titanio. O sí, silver, aluminio, silver, aluminio. Nada. De todo menos titanio. Teníamos titanio hacia allí, así que, bueno, como opción puede estar bien. Basic frame, vale. Nada. Esto lo cogemos de aquí ahora. Y lo enchufamos allí en un momento. Voy a tener que coger titanio para acabar estas piezas, pero vale. De momento va a estar bien, ¿verdad? Necesitamos 3 de eso, vale. Para esto, para acabar esto, necesitamos 1 composite y 4 placas. Vamos a acabar uno y otro y vemos qué hay. Aunque me gustaría ir a por el titanio primero, pero bueno. 4 placas, ¿no? ¿Era? Y 1 composite. ¡Ah, fuck! Ah, vale, tengo aquí 1 composite, venga. Vete haciendo por ahí. Está amaneciendo. Vamos a aprovechar para viajar un poquito hacia aquí abajo. A ver si encuentro una piedra de titanio rápido. Aquí creo que hay algo amarillo, vale. ¿Qué tienes? Aluminio y cobalto. No me interesa ahora mismo. Vale, eso amarillo debería ser titanio o una planta. Titanio, ¿no? Juraría que es titanio. ¿Y tú qué eres? Silver, aluminium. Nada, no me interesa. Ah, no, es una planta. Estúpida planta. Me has engañado. Vale, de vuelta en casa. Vamos a hacernos los frames entonces. Tenemos que quitar algo de esto, ¿verdad? Aluminio, carbón, tal, hierro. Vamos a coger estos, que no nos van a servir ahora para nada, creo. Y vamos a meter el titanio para hacer estas historias. No, carbón y este. Vale, pues metemos esto, yo qué sé. A ver, se sigue crafteando esto. Claro, no tenemos huecos, tú. No sé cómo se mejoran los huecos de aquí. Supongo que con la grande, ¿no? La medium, no, la grande. Pero bueno. Vale, esto vamos a hacernos. No sé cuántos son, ¿cuánto puedo hacer con estos? No, 999, loco. 6, por ejemplo. No sé cuántos son, pero bueno. Vamos a ver si acaba esto entonces. Este lo podemos hacer. Ay, nos quedan las placas. Ay, es MK2. Y yo haciendo estas, tío, seré idiota. Pero para esto no vamos a tener, Electronic Parts. Necesitamos 4 de las 2 de la segunda parte. Vamos a ver qué pide. Electronic Parts 2 nos pide silicona y plata. Tenemos aquí sin problema. Así que deberíamos meter aquí unos poquitos. Cogemos esto. Silicona y plata. Vale. Es que no tengo sitio, Aluminio, quitamos al aluminio. Ah, aluminio, vale. Vale, vamos a esperar a que se acabe esto, porque si no, no. Si no, no vamos a poder. Porque nos pide toda esta mierda. Titanio, aluminio, tal. Vamos a esperar. En cuanto acabe esto, juraré que puedo poner ya el... lo que es el armazón. Vamos a probar. Uy, tengo esto también pendiente, tú. Y así con las tonterías, no me iba a acordar de eso. Ya verás, tú la risa después. Vale, ahí, te quedas. Y el número 5, ¿qué pide? Basic frame. Uy, se puede rotar, ¿no? ¿Cómo se rota ahora? Pues está todo guay, esta mierda. ¿Puedo enchufarla aquí? Sí. Vale. Ah, no, tengo basic frame, vale, espérate. Pensé que tenía algo. Son para hacer 3. 3 basic frame. Pues hacemos 3, no importa. Cogemos este, esto se hace rápido, así que vamos a ir rápidamente.
Esperamos, no pasa nada. No hay prisa. Me jodo un huevo lo del espacio, pero vale. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, vale. De esto listo. Ahora vamos a hacer las placas número 2, que nos hace falta la silicona. Como no va a hacer falta esto, vamos a quitarle para que tenga espacio. Y nos hace falta 4, ¿verdad? Pues venga, vete haciendo 4 mientras... En lo que voy yo a enchufar esto aquí. Y... ahí. Esto supongo que se lo podría poner al coche y todo, ¿eh? Hay que probar. Pero tiene toda la pinta. Sí, ¿no? Tiene toda la pinta. No, quítate de construir. ¿Ahora qué nos pides para esto? Cristal 2, 1. Bueno, vamos a ir poco a poco. Tú pides también, tú pides también. Un huevo de cosas piden esto. Pues nada, vamos a hacer placas cuantas. 4 también, placas de nivel 2. Ah, espérate, vamos a descansar un poco mientras. Bueno, lo dejamos esto haciéndose. 4 placas. ¿Qué nos pides? De esto. Vale, pues quitamos esto y quitamos el aluminio. 4 placas nivel 2. Nivel 2, he dicho, cobalto. Tengo que coger cobalto. Cogemos cobalto, nada más que esto. Menudo miseria de cobalto, ¿eh? Vamos a tener que ir a por más. Vamos a tener que ir a por más. Oh, fuck, ¿dónde está el cobalto? Ah, no, vale, tenemos aquí, tú. Estaba yo flipando que no teníamos cobalto, no podía ser. ¿Cómo es esto posible? A ver, acabaste, ahí, vale, placas. 4 son, ¿verdad? 8 de cobalto, tío, pero que te enchufes ahí, hombre. Déjame coger esto. 4 placas de cobalto, venga, dale caña. Y vamos a descansar, ya que estamos aquí. Le pegamos un chute de descanso, porque ya sabéis que esto, si no, luego no podemos correr ni nada, y es una mierda. Y de hecho aquí nos da comida y todo, ¿eh? Genial. Venga, sal. Nos da comida y todo. Bien. Tenemos las plaquitas, vamos a ver qué podemos ir cerrando ya para hacer. Este podemos completarlo, ¿verdad? ¿Me estás diciendo? Sí, perfecto, no tiene energía, lo sé. ¿Tú qué podemos tener aquí? Vamos a ir por el generador, que nos va a hacer falta para meterle chute aquí. No sé qué es esto, pero vale. Nos hacen falta placas. Not enough, vale. 3 de composite en 1. Mechanical part 3, 1. Placas nivel 2, 3. Vamos a ir poco a poco. Necesitamos un poco de todo. Composite, un montón de cosas. Vale, pues ya tengo todo el material listo. Lo tenía construido, pero como ya sabréis, si te da una petada se te congela el vídeo, así que por suerte ha sido nada hacia el final. He recuperado los datos y os puedo enseñar esto un poco. Aquí, bueno, ahora mismo no tenemos energía. Vamos a hacerlo primero, el generador de uranio. Como veis aquí nos pide fuel, le metemos el uranio directamente. Antes realmente no sé si funcionaba con lo que es el uranio en sí. ¿No te puedes meter aquí? Espérate. Que está... ¿bug o qué le pasa? Ah, no, vale. No dije nada, no dije nada. En el uranio, en el generador de uranio le metemos las barritas, que está aquí. Ahí ya veis 2000 vatios, mucho más que las otras, que nos dan unos 250. Esto es una burrada. Con esto metemos toda la... la base, como veis, 8 barritas son 17 horas, casi nada. Tenemos ahí energía para aburrir. Aquí metemos el uranio directamente y con el uranio hacemos las barritas. Que lo único que tenemos que hacer es, como siempre, salir de aquí tal, y conectamos esto aquí. Perfecto, ya esto, con esto ya haríamos las barritas. Tarda un poquito en hacerse, cosa que está muy bien y da mucha energía. Esto nos vale también para los otros, o sea, nos vale para este generador, pero como veis aquí. Hay una receta nueva, que todavía no tenemos este generador, el deuterium este, que funciona con agua. Esto me parece sorprendente, porque el agua, oye, te haces un pozo y te coges agua y aburrido, te coges agua. Así que tengo ganas de ver esto. No está, porque he estado mirando las recetas y no está en energía, no hay ninguno que ponga nada de eso. Entonces, habrá que esperar, supongo, a una actualización. Vamos a seguir, vamos a hacernos ahora esto. Que esto, como sabréis, es lo de el Medium Armory. En el compacto antes teníamos todo. Pero como han añadido este, pues ahora han separado los altos
Los han quitado del compacto y han puesto todos aquí. Entonces, si te haces este y el otro ya te lo puedes quitar directamente, es mucho mejor este. Pero como el otro es más fácil de fabricar, pues en el primer nivel está bien que tengas este. Este ya tiene todas las recetas que os hacen falta para el traje y todo de nivel 3. Y vamos a hacer por último este, que está muy guay, ya lo veréis. Está muy guay, es un poco como lo que tenemos dentro. Ahí está, vamos a conectar la energía. Es un poco como el que tenemos ahí, ese cultivo de plantas, pero un poco a lo bestia. Ahora tiene, bueno, el brillo del sol molesta un poco, pero está bien, está bien. Tenemos las plantitas dentro que están vivas. Un cultivo, bueno, no sé cómo hace del tipo aquí dentro a meter las plantas, pero está guay. Y lo mismo, aquí podemos sacar nuestras plantitas y tenemos las semillas. Que, oye, está bien que una semilla saque cualquier tipo de planta, pero bueno. Imagino que meterán más recetas, ahora mismo solo hay dos. Estaría guay poder plantarlas tú mismo y todo esto, ¿no? Coger estas y hacer una plantación tú. Pero bueno, por lo menos ya es algo más vistoso que eso. Eso para dentro de la base está bien. Y esto para afuera queda muy guay, queda muy guay. La verdad es que... oye, son detalles, son poquitas cosas. Ha sido un parche de pequeños cambios, pero que se agradece, porque hacían falta estas cosas. Lo de la información de crafteo, el tiempo, todo esto está muy bien, está muy bien. Es un dato que, oye, está guay tenerlo en todo eso, en las baterías, los cajones, bastante información. Y estas cositas nuevas, que hayan dividido lo del crafteo de los materiales y tal, está mejor que antes, porque antes te hacías el primero en el compacto y ya te lo hacías todo. Ahora, bueno, pues lo van diversificando, dándole un poco de longevidad al juego. Esto está guay, a ver qué meten en los próximos parches. Yo ya estoy esperando pues unas mejoras de vehículo o algo de eso. El drill habrá que ver si lo ponemos en otra zona para que coja otro material. El carbón nos haría mucha falta, porque ahora nos pide un montón para todo. Y esto, oye, se ve bonito, por lo menos se ve bonito. Tenemos ahí unas estructuras que quedan guay. Lo dejaremos por aquí. Ya sabéis que tengo pendiente explorar y ir hacia el sur, pero bueno, como han añadido estas cosas, quería enseñarosla. Y así vamos viendo un poquito las novedades, ¿no? Cómo van progresando y todo eso, vamos viendo todo eso. Espero una mejora de rendimiento, casi más que contenido, pero bueno, poco a poco. Y nada más, lo dejamos por aquí, como siempre, seguiremos el próximo día con novedades. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejad un like, suscribiros al canal para más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente. Un saludo, amigos, gracias. ¡Chao, chao!